Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Acha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. En el vídeo de hoy os voy a enseñar los copos de avena de MyProtein y os voy a explicar por qué existen también los copos de avena 100% sin gluten. En el vídeo de hoy os voy a enseñar los copos de avena de MyProtein. ¿Y por qué os voy a enseñar estos copos de avena en concreto? Bueno, pues la razón es la siguiente. De la avena os he hablado muchísimo, con lo cual ya sabéis que soy, vamos a decir, una persona pro avena. Es decir, que me gustaría que todos al menos probaseis alguna vez en vuestra vida la avena. No solo en forma de gachas, porque hay muchísimas otras formas de preparar. Y la razón, una de las razones por las que os puede venir muy bien este formato, que ya veis que es enorme, una bolsa grandísima de 5 kilos de copos de avena, es para aquellas personas que preparáis granola en casa. Cuando preparamos granola en el horno, es conveniente hacerlo en bastante cantidad, dura mucho tiempo, no se estropea si la guardamos en un recipiente hermético y no tenemos que estar continuamente todas las semanas preparando esa granola en casa. Normalmente la mayoría de los envases que podemos conseguir en tiendas no especializadas suelen ser de medio kilo, porque la avena pesa poco pero abulta mucho, sobre todo en forma de copos de avena. En algunas ocasiones igual encontráis paquetes de un kilo, pero no suele ser muy fácil. En MyProtein tenéis los paquetes estos grandotes de 5 kilos y también de 2 kilos y medio. Para las personas que consumáis la avena preparando gachas o preparando, por ejemplo, overnight oats, dejándola remojada por la noche, también puede ser conveniente este tipo de envases más grandes, sobre todo si la consumís a diario y dependiendo de la edad y de las necesidades de cada persona, si hacéis un uso de cantidades más grandes. La cantidad diaria recomendada podría ser entre 35 gramos y 50 aproximadamente, porque es un cereal integral que, como todos los cereales, nos proporciona una alta cantidad de hidratos de carbono, pero también de proteínas, de fibra y de grasas saludables. Es un alimento completísimo. Sabéis que si vais a comprar en MyProtein cualquiera de sus productos, incluido por supuesto los copos de avena, podéis utilizar también el cupón Simple Blending. MyProtein, la página de MyProtein, algunos os puede llevar un poco a error pensando que es una página dedicada exclusivamente a suplementación deportiva, pero algunos alimentos naturales que en otros lugares nos cuesta encontrar también los vais a encontrar en MyProtein, y uno de ellos sería los copos de avena. O sea que ya sabéis que podéis encontrarlos fácilmente y en muchísimas más versiones, porque yo hoy he traído los copos de avena, que es la versión que a mí personalmente más me gusta porque da más juego a la hora de utilizarla. La podemos rallar, la podemos triturar, la podemos mezclar. Y tengo dos envases diferentes que, si os fijáis luego, además os los voy a enseñar de cerca como siempre, en los dos pone que son copos de avena, en uno pone que son 100% sin gluten. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la avena contiene gluten? Ya os lo he explicado muchas veces, recordáis, no contiene gluten. Contiene una proteína similar al gluten que a algunas personas que sean más sensibles les puede afectar y producir los mismos efectos que el gluten. Eso es algo personal. Las personas que tienen celiaquía a priori podrían consumir copos de avena certificados sin gluten. Por eso esta diferencia entre los dos envases que tengo. Lo que quiero que os fijéis ahora es en estas cosas que nos pone aquí, que están en inglés, así que os las voy a explicar un poco. El avena es un alimento interesantísimo porque es un alimento considerado funcional, es decir, que además de nutrientes tiene otros compuestos que también nos benefician, y son los beta-glucanos,
que nos ayudan a controlar el colesterol y también la glucemia en sangre. Y además viene con un cacito dosificador en el que tenemos marcas desde 10 gramos hasta 70, con lo cual muy fácilmente podemos saber la cantidad que estamos sacando o sin necesidad de tener otro instrumento. Y además, otra de las ventajas de estas bolsas de copos de avena de MyProtein es que vienen con el sistema de cierre de zip incorporado, con lo cual las podemos conservar perfectamente porque nos van a quedar herméticas. Los copos de avena son copos gruesos, perfectos para hornear y también, por ejemplo, para preparar unos overnight oats que nos queden muy, muy cremosos. Bueno, ¿y por qué antes si os he dicho que la avena no contiene gluten de manera natural? Porque hay que certificar el 100% sin gluten en ciertos tipos de avena. No lo vemos en todos los envases. De hecho, el anterior no lo tenía. Y es porque en las mismas industrias, en las mismas fábricas, en los mismos lugares donde se envasa la avena, se suelen envasar también otros cereales que pueden contaminar la avena. De manera que si no se separan esas líneas de producción, no podemos asegurar que la avena no contenga gluten por contaminación cruzada, no porque la contenga directamente, aunque, como os he dicho, puede haber sensibilidad también a la proteína similar al gluten que contiene la avena, y eso es algo que habría que verlo de manera individualizada. Como veis, también son copos gruesos. Como veis, una vez que los sacamos del envase, son prácticamente indistinguibles entre sí, de manera que si tenemos a una persona celíaca que no puede tomar gluten, deberemos comprar exclusivamente los copos de avena que no contienen, que están certificados, para evitar contaminaciones cruzadas también y riesgos en el consumo de los copos de avena. Pero si no tenemos ningún problema, podemos optar por la versión normal. No es necesario que esté certificada sin gluten. Sé que hay personas que a veces les puede costar encontrar los copos de avena certificados 100% sin gluten, porque a veces no es fácil, de verdad, no es fácil encontrarlos. Sabemos que la avena no contiene gluten de por sí, pero ojo, porque podría tenerlo como contaminación cruzada, y a veces no aparece directamente en la lista de posibles alérgenos, que siempre tiene que venir reflejada normalmente en la parte trasera de las etiquetas. Eso, las personas que tenéis celiaquía, ya sabéis que debéis buscar siempre entre los ingredientes esa posibilidad de que exista contaminación con otros ingredientes o con otros alimentos que se preparen dentro de las mismas fábricas o de las mismas industrias y que puedan provocar esa contaminación cruzada. Si vais a comprar en MyProtein los copos de avena, que en este caso os aseguráis que son sin gluten, ya sabéis que podéis utilizar el cupón de descuento Simple Blending, que seguro que vais a conseguir una oferta buenísima. Y por supuesto que podéis encontrar también, que a veces me lo preguntáis, otros formatos de copos de avena, que realmente no serían copos. En este caso, los copos se pueden llamar también avena arrollada, que seguro que en algunos países le llamáis de esa forma, que ya me lo habéis dejado alguna vez en la cajita de los comentarios. Y podemos encontrar también avena triturada, que sería lo que se suele llamar avena instantánea, que es necesario también removerla y disolverla perfectamente. Para mi gusto, mucho más juego nos dan los copos de avena, los que os acabo de enseñar, especialmente cuando son como estos de MyProtein de gran tamaño, porque nos permiten preparar el muesli, preparar granola horneada. Si queremos hacer en pequeña cantidad, granola en sartén, que también os he enseñado a preparar. Podemos preparar la avena remojada por la noche, porridge o gachas de avena, y utilizar la avena también, si la queremos triturar o no, para elaborar panes, repostería. Nos da muchísimo juego en la cocina. Incluso la podemos nosotros mismos triturar y utilizarla como si fuera pan rallado. Para aquellas personas que no pueden consumir trigo, sería una opción también para utilizar en la cocina. Así que el juego que nos dan los copos de avena es enorme. ¿Qué hay que hacer?
acostumbrarse a utilizarlos. Las mejores maneras, las más fáciles, suelen ser mezclándolo con yogur, triturándolos en forma de smoothie, porque si a alguno se le ocurre intentar tomar los copos de avena tal cual, así a cucharadas, os aseguro que no vais a conseguir acostumbraros jamás, porque la avena nos deja la boca como reseca, no tiene sabor muy definido y por eso siempre conviene mezclarla con otros ingredientes. Igual alguno de los que sois muy observadores, que luego me soléis dejar comentarios, os habéis fijado que también pone en los paquetes que no tiene sabor. Esto es algo que viene un poco asociado también al tema deportivo, que por cierto aprovecho para deciros que también tengo un canal dedicado exclusivamente a la nutrición deportiva y que tenéis el enlace en la cajita de descripción del vídeo. Bueno, con lo de los sabores, es muy habitual que otro tipo de suplementos deportivos se saboricen con vainilla, chocolate, fresa, y en este caso los copos de avena son naturales, no llevan ningún otro tipo de aditivo y viene también, por supuesto, reflejado en el envase para que no haya ningún tipo de error. Así que espero que este vídeo os haya gustado, os ayude también a aclarar algunos conceptos de esos que quedan siempre colgando en cuanto al consumo de avena. Por supuesto que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal, podéis seguirme también en Facebook, en Pinterest, en Instagram o en Twitter y espero seguir viéndoos a todos en los siguientes vídeos.